iniciativa que, bueno, surgió la idea el año pasado de que por qué no, ¿no?, que los jugadores del primer equipo entrenaran y conocieran la base, jugadores de la base, para crear ese vínculo de aún más de sentimiento entre la ciudad y el club y los colores. La verdad es que el año pasado salió genial y acabamos todos muy contentos, los niños, los padres, y hemos intentado hacerla esta vez. Saber que un profesional del futbol vindrà a entrenar amb nosaltres, això sempre et dona més il·lusió, entrenar i més força i ficar el peu sempre i quedar bé sempre. O sigui, teníem molta il·lusió de poder entrenar amb un senyor com és el Toni Lau, que ha portat molts equips bons i ha ajudat a que el Sabadell pugi a segona A. Sempre és millor entrenar amb gent així. Jo tuve la oportunidad ya desde pequeño pues de entrenar, como jugaba en las categorías inferiores del Depor, pues pude entrenar con varios jugadores y con los porteros que bueno, pues tenía de ejemplo desde pequeño, como era Songo, como era Kouba, Nuno, que nos enseñaban, venían a entrenar con nosotros y la verdad pues como tú bien dices, es un orgullo para un niño como poder aprender de las, para mí uno de los mejores porteros en ese año, que además ganó el Zamora, como era Songo, e intentar hacer lo mejor posible, intentar copiar lo que ellos hacen para poder plasmarlo en el campo. Tú has sido así pequeño y cuando has visto también un jugador del primer equipo o de tu equipo que está más arriba, pues sí que ilusiona, ¿no? Ilusiona como los chavales, ¿no? Pues te preguntan cosas, te... A ver. Es ver a un ídolo, a alguien intocable, a un ser humano especial, ¿no? Piensa que todos estos niños del fútbol base van cada domingo, cada sábado a ver al primer equipo jugar. Disfrutan con sus carreras, disfrutan con sus goles, con sus esfuerzos. El verlos por un día aquí en el Olimpia, donde los niños se entrenan, no solamente que hagan como entrenador, sino que aparte que interactúan con ellos, que participan en el entrenamiento, que le das consejos de controles, de desmarques, de situaciones reales del juego. Creo que se lo han pasado bien. Nosotros, por mí personalmente, me ha encantado y espero repetirlo. Más que enseñar, ayudarle un poco, ¿no? A cómo ves tú el fútbol, cómo lo veías tú cuando has sido así de pequeño, pero bueno, ayudar, están sus padres, están los entrenadores, no creo que ayudes mucho, ¿no? Pero sigue la ilusión. Pues aprenen la humilitat d'un jugador de segona divisió, que no li cauen els anells per venir a jugar a entrenar uns nens petits, a entrenar gespa artificial i sobretot, estigui com estigui el camp, venen amb la il·lusió dels mateixos alevins i entrenen amb ells com un mes. Me he quedado un poco flipado con el nivel que tenía, porque la tocan muy bien, hemos hecho rondo y todo y la verdad muy bien. Me he pasado al final, mira, estoy sudando y todo. Soy poco amante de las letras, de A, B y C. Pienso que esas letras se encasillan ya a los equipos, independientemente de su objetivo, independientemente de la categoría, y no me gusta. Pensamos en ponerle colores a los equipos, pero surgió la idea de ponerle los nombres del primer equipo y que esos jugadores los apadrinaran. Me pareció una magnífica idea y que surgió en junta de fútbol base y se llevó a cabo y perfecto. A todo el mundo le gusta que le pongan un nombre de un propio jugador a un equipo de infantiles, alevines o cadetes, significa que eres un jugador importante para el club. Entonces, pues bueno, eso significa que como tú bien dices, un apoyo más hacia los chavales que tienen tu nombre para intentar estar cerca de ellos y poder ayudarles en lo máximo posible y entonces intentar seguirlos y ellos que vean que tú les importas, ya que ellos te dieron toda la importancia de poner un nombre a su equipo. Es posible, que al tener un equipo que sea propio, pues sí, que puede ser que estén más pendientes de los resultados, de la clasificación.